Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda siempre con su fuerza, con ese entusiasmo que nos tiene que dar las ganas de seguir luchando, de seguir viviendo de acuerdo a su evangelio, de acuerdo a su propuesta. Hoy leemos del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Estamos con el capítulo 2, versículos 6 al 15. Hermanos, vivan en Cristo el Señor, tal como ustedes lo han recibido, arraigados y edificados en Él, apoyándose en la fe que les fue enseñada y dando gracias constantemente. No se dejen esclavizar por nadie con la vaciedad de una engañosa filosofía inspirada en tradiciones puramente humanas y en los elementos del mundo, y no en Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad y ustedes participan de esa plenitud de Cristo, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Y así continúa. Qué hermosa que es esta palabra de Dios. San Pablo verdaderamente se nota que está realmente enamorado de Dios. San Pablo es un fariseo, por lo tanto conoce demasiado bien la palabra de Dios. Ahora vive la vida cristiana, Peñan de Yaropo, corirejese. Yo me he reservado a Pablo, y Peñan de Yaropo ha hecho los apóstoles uñan de su conversión, ¿verdad? Y entonces aquí nos está diciendo, vaya voy yo muñepo, no es Peñan de, ¿verdad? Vivan en Cristo, el Señor, tal como ustedes lo han recibido. Tal como ustedes lo han recibido. Así es que cada uno ñajendo por nadie, Peñan de Yaropo, umen, vaya pa' llega yepa en la conciencia, cómo nos está viviendo, opea. Ñañamindu uja ya esa ya es ñan de mandu ayerba y ya pañan de ñas en duba que peñan de sirve peñan de roga pube peñan de abuelita mía lleva va esa paje y a cueñan de va esa pañan de ña neonesto guaná a cue lleva está bien guaná a cue imagina. Entonces, dale queridos amigos, esta es la oportunidad del que el Señor nos está llamando, ¿verdad? A salir de toda corrupción, a salir de toda deshonestidad, ¿verdad? Porque dice, ustedes están arraigados y edificados en el Señor, apoyándose en la fe que les fue enseñada, que les fue enseñada. Por eso le estoy diciendo, queridos amigos, tenemos que recuperar poco a poco de nuevo esa enseñanza. Tenemos que recuperar nuestra catequesis. Tenemos que recuperar los buenos ejemplos y las buenas enseñanzas. Ñandembo eva e cueñande, a yepa jope y chamante, y catuta co angaña moñe punuye, coteta puaju, cote cobe puaju, a yepa. Vamos a pedir esa gracia hoy entonces, que el Señor derrame sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra sociedad, sobre nuestro país. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.